Antes de que el día termine, este día del santísimo nombre de Jesús, que en realidad debería celebrarse el domingo, creo que lo dijimos, porque era el octavo día que fue circuncidado el Señor y se le dio el nombre de, que le había dado el ángel a la Virgen, Yeshua, Dios salva, Jesús pues eh, se ha trasladado, siempre litúrgicamente se traslada al día 3, porque el primero eh, fue, bueno, la Madre de Dios, ¿eh? fue la Madre de Dios y fue además en la Jornada de la Paz, pero fundamentalmente porque era para no unir dos, dos fiestas. Pues bien, eh, lo que quería compartir con, con vosotros es que hoy tuve una gracia muy grande, era un poco impensada porque no... No estaba programado. Y fuimos, digo fuimos porque con un, un amigo, un coordinador general de la adoración perpetua, eh, me pasó a buscar y nos fuimos a Os Y Os eh, fuimos a, a visitar justamente porque ahí está el, el milagro, es un milagro del de siglo XIV no se no se tiene bien preciso creo el año pero eh, parece que bueno no parece fue así eh, el, el milagro ante todo se puede ver se puede ver eh, pensamos que estamos a una distancia nada menos que de, de, de casi siete siglos no de ese acontecimiento y ya eso también es un prodigio pues un monje de Oriac porque en ese momento estaba bajo los benedictinos, Oriac eh, estaba vinculada a la, a la famosa eh, convento benedictino, este, monasterio, perdón, benedictino, iglesia benedictina de Cluny. Entonces un monje de Oriac celebraba misa y una, un hombre, un pobre hombre de, de barça mayor, dicen que asciende al Cebreiro, Sobrevive estaba a 1300 metros de altura. Y era un día tremendo, un día muy frío, un día intempestivo, muy, muy, una tempestad muy grande había. Y ahí realmente cuando sopla el viento y la temperatura muy baja, se hace sentir y mucho. Y el monje que estaba celebrando, eh, parece que no tenía mucha fe, por lo menos fe eucarística. Y, eh, se rió para sus adentros porque cuando lo ve entrar, he pensado que no iba a venir nadie un día así. Y de pronto lo ve y dice, este pobre hombre viene aquí por un poco de pan y de, y de vino. Y sin embargo, en el momento de la consagración, este monje percibe como la sagrada hostia se convierte en carne y el cáliz en sangre. Una sangre como que hierve. A borbotones que sale y tiene los corporales o el corporal. Y el corporal con sangre queda en el cáliz, lo pone en el cáliz y la sagrada hostia en la patena. Bueno, eso uno va ahora y lo ve, pero no solo lo ve, sino que ocurrió que en 1486 los reyes católicos peregrinos a Compostela, esto está ahora en diócesis de, de Lugo. Pero, está el camino de los peregrinos, del camino a Santiago, ¿no? Digo que esos, los reyes católicos, Isabel y Fernando, se hospedan con los monjes. Y ahí es cuando, bueno, les muestran el milagro, ellos sabrían del milagro, justamente por eso fueron. Entonces le donan un relicario, que está, también hoy lo pudimos ver. ¿Dónde se guardó el milagro? Hasta nuestros días. Eh, uno se acerca mucho no se puede ver pero ahí está la carne y está unos filamentos que dan ya del corporal nada más unos hilitos la carne sí se sí quedó como uh, como no sé petrificada digamos no es decir así que el cáliz, la patena el relicario es ese conjunto que se puede ver y son piezas incluso es, piezas románicas el cáliz y la patena eh, aparentemente eh, dicen del siglo XII, así que eh, ya, ya los tendrían los, los reyes, ¿no? porque ellos son del siglo XV, evidentemente. Pues eh, además, en una talla de, de la Virgen preciosa, pieza románica del siglo XII, que es Santa María la Real. Santa María la Real, porque tenía ya ese lugar. A partir de ahí tuvo privilegio real ¿no? de los reyes. Y también se encuentran en los sepulcros, en la capilla del Santo Milagro, de eh, personas que eran de, de esa época y de, de este, que creo que se llamaba Juan Santín, este hombre. Pues eh, fue una alegría muy grande poder estar ahí, pero una alegría mayor cuando pude celebrar la Santa Misa ahí. Así que, bueno, va este saludo, este compartir, esta alegría de un lugar de un milagro eucarístico con una enseñanza nos deja. Este milagro se parece también al de Lanciano, Lanciano es anterior, el, del siglo VIII. Y también hoy se, se puede llegar a ver que va Lanciano, está sobre el, en, en la zona del Abruzzo, está sobre, sobre el Adriático. Y puede verlo también después de tanto tiempo, de tantos siglos. Y digo que son parecidos, en paralelos, si y hubo otros así, en que el sacerdote dudaba. Entonces, en este tiempo de tanta confusión nos deja realmente un, un mensaje, Señor. No depende, por supuesto, de la santidad del sacerdote en la consagración, esa realidad, esa presencia del Señor en el sacramento. Ni eh, de, de la fe, porque tanto el, el monje basiliano de Lanchano como este benedictino dudaban, dudaban. Dudaron y sin embargo, cuando pronunciaron las palabras consagratorias se produjo el milagro. Eso nos está diciendo mucho, porque muchos están, eh, se debaten, ¿no? se angustian, bueno, y aquí realmente el este sacerdote estará consagrando. Si sí, la fórmula es la debida, si no la cambia, ¿eh? por supuesto, si no la cambia, hay consagración. Se supone que si lo está haciendo, malamente, aunque sea, pero, pero está, es sacerdote, ha sido ordenado para eso, y el Señor es fiel. La fidelidad, el sacerdote puede ser infiel, puede ser hasta, no sé, apóstata, pero, pero el Señor es fiel. Bueno, quería compartir esto que tengáis todos un maravilloso día lo que quiera para algunos de nosotros para otros todavía tiene mucho más día eh, más, más largo pues que todo sea muy bendecido alabado sea jesucristo en el santísimo sacramento del altar